¿Cómo dice este aviso? Barranquilla, la casa de la selección Colombia. Y fue la casa de la selección. Mucha gente no era de acá. Mucha gente vino de afuera, eran los abonados, los invitados, 10.000 personas en un estadio. Y la verdad fue que se consiguió algo importante. Se consiguió un resultado que nos tiene que llenar de fe y de alegría. Porque ese empate con Argentina no estaba, después de los 10 mismos minutos, no estaba en el presupuesto. Estábamos todos vacunados, estábamos esperando una goleada, Messi no ha sacado sus armas y la cosa se va a poner muy complicada. El técnico Rueda se equivocó, él mismo lo dijo, sí, puso un jugador que no le dio el resultado que él esperaba y terminó metiendo a Muriel, que era el jugador que él necesitaba. Y ese jugador le cambió toda la historia del partido. Y bueno, ahí está el resultado. Estamos en el carrito de los 5 en la eliminatoria, en los puntos. Tenemos puntos interesantes, 8 puntos. Tenemos un problema de menos 2 que hay que corregir, que tenemos que solucionar, pero estamos listos para repechar si la eliminatoria terminará hoy. Creo que es importante, después de haber estado vapuleados, goleados, desbaratados, sin técnico y todo, creo que es importante lo conseguir. Así que Reinaldo Rueda habla en este momento para TEDi Colombia y todas sus redes afiliadas, todas sus redes en cadena. Un abrazo, Jaime Caballero, desde Barranquilla. La Copa América tiene voz y él es Jaime Caballero, el Caballero de los Llanos. A través de la voz de los centauros, en compañía del Combo Deportivo, la voz de los centauros acompaña a la Selección Colombia en la Copa América. Claro, Tato, con arroz del llano, el del empaque naranja, con inversiones Nova, tercer piso del Comité Ganadero, diputada Claudia Jimena Calderón, porque el meta en nuestro hogar, consorcio Zonas Azules de permitido parqueo, seguimos adelante, electrificadora del meta, ENSA, trabajamos con energía, tal meta, por el progreso del llano.